Hola amigos, ahora en esta nueva aventura queríamos ir a conocer la parte del Santorini colombiano que queda en Doradal. Y aprovechando, queríamos también darnos una pasadita por la Hacienda Nápoles y de una vez aprovechar y como hacer algo en este sector de Río Claro. Pero Río Claro realmente está más o menos a 3 horas y media de Medellín. Solo hay dos peajes, uno que es saliendo pues de acá de Medellín antes de llegar al túnel y al Alto de Guarne, y el otro que está ubicado prácticamente ya antes de Santuario o despuesito de Santuario. Tuvimos la oportunidad de hospedarnos en este hotel El Bosque. ¿Por qué este hotel El Bosque? Porque cuando estábamos buscando hospedaje, primero optamos por Doradal, porque la idea era como conocer el Santorini, pero Doradal estaba bastante copadito. Y de todas formas ahí en Doradal pues hay mucho, digamos, mucho movimiento, y Doradal está cerca a la Hacienda Nápoles, que la idea también era aprovechar pues la ida al Santorini e ir a la Hacienda Nápoles. Solo que nos dimos cuenta que la Hacienda Nápoles el pasaporte lo puede utilizar uno por 3 días, y acá en el Hotel El Bosque cuando estábamos buscando el hospedaje nos dimos cuenta que daban la opción de hacer rafting en Río Claro. Pero lo mejor de todo es que manejaban dos paquetes muy buenos. Hay uno que era un solo día, que es una amanecida, pero te incluye el hospedaje, el desayuno, una cena y un día extremo por 180 mil por persona. Y había otro que era 2 noches de hospedaje, 2 desayunos, almuerzos y cenas por 275 mil pesos por persona. Pero esos 275 o los 180 te incluyen el día extremo en Río Claro, que es muy bueno. Entonces sale bastante económico. Ya una vez ubicados en el hotel, la idea era ir a Doradal y conocer el Santorini. Uno entrando por la parte así de la vía principal va a encontrar este parqueadero. Acá como recomendación, la idea es que prueben unas micheladas que venden de maracumango, bastante, bastante buenas en ese parqueadero. Ahí tienen el puestecito y se pueden quedar. Otra de las recomendaciones es, normalmente si es, pueden subir en carro el Santorini hasta arriba, hasta el parque, el cual es bastante altico, pero se perderían conocer todas estas calles. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Podrían parquear en ese parqueadero abajo e ir subiendo y así metiéndose por todas las callecitas para que se tomen las fotos, conozcan que esa es la parte bonita de lo que llaman el Santorini colombiano. Porque como les dije anteriormente, es un barrio de Doradal, simplemente que los habitantes de esa zona los han puesto todos del mismo color y la mantienen con unos jardines muy bonitos, y da una particularidad que tiene, sí, el aspecto de un Santorini. Entonces la idea es que se metan por las calles, no se vayan por la vía principal, sino que se van metiendo por el recorrido normal y se van subiendo así por las callecitas, se toman sus fotos, conocen el lugar, que es bastante bonito. El recorrido de Santorini realmente, si lo hacen despacio y de pronto tomando sus fotos, máximo, máximo en 1 hora, hora y media, de pronto haciendo muchas paradas. Pero es un recorrido relativamente corto, entonces de acá es donde viene nuestra recomendación. Siendo un lugar que atrae mucho turismo, y uno pegarse un viaje de 3 horas y media desde Medellín, nomás para conocer este barrio que es bonito, no justifica un viaje de esos. Entonces la idea es al menos hacerlo en 2 días. Yo qué recomendaría, de pronto hacer el Santorini y el día extremo, pero de un día para otro quedaría demasiado pesado teniendo en cuenta que habría que volver a Medellín. Entonces una de las recomendaciones que nosotros hicimos o que tuvimos en cuenta era los tiempos. Entonces, ¿qué dijimos? Pues vámonos 2 noches. El primer día, que es este, ¿qué hicimos? Conocimos el Santorini prácticamente en 1 horita, 1 horita y media estuvimos en Doradal, y luego nos fuimos el resto de la tarde para la Hacienda Nápoles, que ahora ya les explico cómo son los pasaportes. La ventaja de los pasaportes de la Hacienda Nápoles es que es válido por 3 días. Entonces, en este primer día optamos Santorini y Hacienda Nápoles, y en la Hacienda Nápoles digamos que así pues disfrutamos de una de las piscinas, de la parte del mundo jurásico, y vimos los animales. Eso en un día, teniendo en cuenta que podíamos volver a entrar si quisiéramos al otro día a la Hacienda Nápoles o al tercer día.
Sin embargo, al siguiente día íbamos a hacer el día extremo y es una actividad de todo el día. Se sale por la mañana y se está terminando tipo 4 y media, 5 de la tarde, ya no daría para ir a la Hacienda Nápoles. Entonces, en este caso, ¿qué era? Primer día, Santorini y Hacienda Nápoles, una de las piscinas y ver los animales. El segundo día, día extremo, y el tercer día, ir a disfrutar de lo otro que faltaba de la Hacienda Nápoles para terminar ya tipo 3, 4 de la tarde y ya regresar a Medellín. Ese digamos que es el mejor itinerario. Y si tenemos en cuenta que el Hotel El Bosque te incluye la alimentación y te incluye el día extremo, es bastante económico. ¿Cuál es el gran problema? Que necesariamente sí es necesario vehículo, ya sea que vayan en moto o vayan en carro. ¿Por qué? Del Hotel El Bosque a Doral son 19 kilómetros, se demoran aproximadamente 15 minutos, 15, 20 minuticos para ir hasta Doral. Y si uno va, digamos así, simplemente a la parte del río extremo, puede ir allá en el Hotel El Bosque, te dan el transporte desde el hotel hasta el río Claro, te hacen toda la actividad y te regresan nuevamente al Hotel El Bosque. Entonces ahí no tendrías problemas si solo vas a hacer el día extremo. Pero si quieres hacer las cosas de Doral y la Hacienda Nápoles, sí es recomendable vehículo realmente. Empezando porque también en la Hacienda Nápoles la entrada, desde que uno entra a comprar los tiquetes, es una entrada bastante larga, son aproximadamente como 6 kilómetros. Y sí se necesita uno desplazar en vehículo para que le rinda el recorrido en toda la Hacienda Nápoles. Entonces, es una actividad que vale la pena hacerla. La Hacienda Nápoles también es una actividad muy buena, pero hacerla con tiempo, no en un solo día, porque en un solo día uno no alcanza a disfrutar tantas cosas y el calor es agobiante. Entonces es mejor cuando piensen de pronto ir a la Hacienda Nápoles, hacerlo mínimo de un día para otro, o aprovechar el pasaporte los 3 días si quieren aprovechar todo al máximo. Ya hay varios tipos de pasaportes, que eso ya lo miraríamos más adelante. Entonces, acá en esta parte del video podemos ver todo el recorrido que hemos estado haciendo en el Santorini colombiano, es muy bonito, pero no hay nada más que hacer, simplemente fotos, conocer y ya salir. Entonces la idea es, como les digo, disfruten toda esta área ya después de pegarse un viaje, ya sea que lo hagan desde Medellín, que estamos a 3 horas y media, o desde Bogotá, estamos hablando como 4 horitas y media. Entonces, si vienen de Bogotá, también pueden aprovechar eso, pero traten de quedarse, como les digo, 2 días. Lo que les decía yo, o sea, el Hotel El Bosque ha sido una gran, digamos que una gran estrategia, porque incluía los almuerzos, las cenas, bastante buenas, muy bien preparadas y muy buena variedad. Ahí les dejé prácticamente el link donde pueden ver los cuartos y todo lo que tienen ahí. Es un hotel básico, pero con todo lo necesario, de verdad que vale bastante la pena. Entonces, en este video la idea es mostrarle lo que hicimos en el Santorini y ya lo que hicimos en la Hacienda Nápoles en el primer día. En el próximo video vamos a ver lo que hacemos en el segundo día, que fue el día extremo. Y ya en el tercer día, la última parte que se hizo en la Hacienda Nápoles. Este hotel que se ve al fondo es el Hotel Aldea Plaza, que es el, digamos que el icono allá en el Santorini colombiano. Es un hotel muy bueno, tiene piscina, también se pueden hospedar ahí. Y ya, como les digo, pueden desplazarse a la Hacienda Nápoles, que está muy cerca de Doral. Ahí las tarifas de este hotel también las pueden consultar acá en la página web de ellos, no hay ningún problema. Esta es la piscina del hotel por la parte de atrás, uno le puede dar todo el recorrido del hotel por los alrededores y puede mirar pues como las instalaciones desde la parte de afuera. Y es un hotel bonito, pero como les digo, ahí en todo ese sector no sería sino para hospedarse y para utilizar la piscina. Entonces, esto es lo que llaman el Santorini, un barrio bastante bonito y sí, muy particular, con los jardines y todo bastante organizado.
entonces vale la pena tomarse las fotos y conocerlo, pero la idea es de ahí salir ya para la hacienda Nápoles.
Ya en este punto estábamos terminando el recorrido de todo el Santorini. Ya la idea era salir para la Hacienda Nápoles. Entonces aquí prácticamente volvíamos a salir al parqueadero como tal. Ya de Dorada, a unos 5-8 minuticos, se encuentra la Hacienda Nápoles. De ahí, de esta parte donde está el aviso, hacia adentro son las taquillas, son como 6 kilómetros. Entonces allá afuera simplemente te dan información y tienes que entrar hasta las taquillas a comprar los brazaletes. En la parte de afuera también puedes alquilar de estos mototaxis y te llevan a comprar los tiquetes. Acá les dejo las tarifas. Toda esta información la encuentran en la página web de la Hacienda de Nápoles. Hay varios pasaportes. Desde el más sencillo está la Aventura, el Safari y el Plus. Nosotros optamos por el Safari porque el Safari incluye el ingreso a piscinas, pero solo una vez. El que sí te deja hacer varios ingresos y limitados a las piscinas es el Plus, pero es el más costoso. En el Safari tú puedes disfrutar de las piscinas, pero solo puedes ingresar una vez y no puedes entrar al mundo Pangea, que son unos toboganes extremos que ellos tienen allá. Solo lo puedes hacer con el Plus, que es muy costoso. Para lo que nosotros íbamos a hacer, que realmente íbamos a estar 2 días en la Nápoles, la idea era coger el Safari, porque nos permitía entrar a las dos piscinas, que es Cataratas Victoria y el Mundo Jurásico y la de las Cobras, y hacer todo lo otro. Ya para la otra, que es el Plus, si no nos daba tiempo, y tampoco pues nosotros somos muy amantes a los toboganes extremos, pero al que le guste podrían optar por el Plus. Otra de las cuestiones es que por ingresar el vehículo te cobran 26 mil pesos. Son 26 mil pesos que pagas y puedes recorrer el parque por ese día. Puedes entrar y salir el mismo día, pero si regresas al otro día tienes que pagar nuevamente otros 26 mil pesos por el vehículo. Entonces, para que tengan en cuenta, el pasaporte sí te da para 3 días, pero el ingreso al vehículo es por día. Puedes entrar el mismo día y salir varias veces sin ningún inconveniente, pero cada que ingreses por el carro te van a cobrar 26 mil pesos, que me parece bastante costoso para cada día, porque igual te tienes que desplazar por todo el parque. Ya ingresando acá al parque, digamos que una de las primeras estaciones que uno encuentra es el avistamiento de hipopótamos, pero realmente están muy retirados. O sea, ellos están en ese lago y uno de lejos por allá los alcanza medio ver, pero no es, digamos, como muy que les pueda uno ver muy de cerca, ¿no? Ahí tienen pues como el techito para que la gente se sienta a observarlos a lo lejos, pero no es que se puedan divisar realmente con mucha claridad. Ya después de acá de los hipopótamos nos fuimos yendo y llegamos a la parte del Parque Jurásico. Lo que sí tiene la Hacienda Nápoles es que cerca a cada atracción hay parqueaderos, y como ya tú pagaste los 26, llegas a cierta parte y parqueas tu carro, y hay mucho vigilante en cada parqueadero. Eso es una de las ventajas que también tiene. Este, digamos que es como el dinosaurio que hay a la entrada del Mundo Jurásico. En el Mundo Jurásico hay unas piscinas muy buenas que realmente están muy enfocadas como para niños o como muy familiares, ya para gente de poca movilidad o niños, porque no son muy profundas y tampoco es que sean demasiado extremas, pero es una atracción muy buena para uno refrescarse. En estas partes de las piscinas hay servicios de locker. Te alquilan un locker por 12 mil pesos, te dan una llave, lo puedes utilizar todo el día. O la otra ventaja, si quieren, pues pueden dejar las cosas en el vehículo. El problema, digamos, que son las llaves de los vehículos, que se pueden perder, entonces toca a veces que pagar locker. Pero si ustedes no tienen problema con las llaves, las pueden dejar en el carro o dejar muchas cosas en el carro. Si alguien las puede cuidar, pues les dejan entrar una noche pequeña también, no es ningún inconveniente. Pero si optan por el locker, pueden alquilar el locker, que vale 12 mil pesos, y les dan un... Pero tienen que dejar también un depósito de 13 mil por si botan la llave del locker, entonces ahí se las cobran también. Pero por practicidad es mejor pagar el locker. Pues entonces imagínense que ya estamos pagando el ingreso, más el carro, más el locker. Alimentación, si mucho nos tomamos una gaseosa, pero la comida es bastante costosita también. Pero entonces, como ya teníamos el almuerzo, ya habíamos comido alguna cosita y simplemente tomamos bebida. Ya cada quien opta
si quiere consumir pues los alimentos acá en la Hacienda Nápoles. Acá es la parte de los baños y los locker acá en el mundo jurásico. Ya después de tanto calor, estas eran las piscinas del mundo jurásico. Son unas piscinas refrescantes, hay cascaditas, hay lugares donde tú te puedes quedar y refrescarte, aprovechar de pronto esta parte de los deslizaderos, que también es bueno. Allá en otro lado hay un amarillito que es un poquito más extremo y es bueno. Acá es bastante grande, se puede caminar por toda el área. Hay una atracción muy buena que es como un balde gigante que voltea y le cae a la gente en la cabeza, que enseguida la vemos. Es bastante, bastante entretenido. En general, esta piscina pues, de mundo jurásico está como muy enfocada a la parte de la familia. O sea, se puede ir uno con los niños, estar muy tranquilo porque no son profundas y está con una temática muy al estilo picapiedra. Acá pueden ver el carro de los picapiedra, que aprovechamos para tomarnos ahí el videito con Dino. Para los que les tocó los picapiedra, es un recuerdo bastante bonito. Entonces, esta es de las piscinas que pueden disfrutar en familia con los niños. Es muy cómoda, es muy bonita, para que la tengan en cuenta. Acá se pueden ya prácticamente usarla por toda la tarde si quieren. Tengan en cuenta que si compraron el pasaporte, el safari, pueden entrar una vez a esta piscina, pero si salen ya no podrían volver a utilizarlo porque ya gastarían el ingreso. Solo pueden ingresar una vez con este pasaporte safari. Si fuera el pasaporte plus, sí podrían entrar e ingresar varias veces a la piscina. Entonces, en este caso solo sería usar la piscina por una sola vez. Ya les quedaría para usar la otra, que sería la de las Cataratas Victoria, pero esa la utilizaríamos nosotros para el último día. Una hora después.
esta es de las mejores atracciones que hay acá en el mundo jurásico. Suena una alarma cada cierto tiempo y es avisando que ya está por llenarse allá el balde gigante. Entonces la mayoría de las personas se acercan ahí debajo de la plataforma y esperan que baje el chorro de agua refrescante. De verdad que vale la pena, es muy gracioso. Y se disfruta bastante esta atracción acá en el mundo jurásico. Ya toda esta parte es afuera del área del mundo jurásico, es muy bonita, hay unas partecitas que uno camina y ve ciertos animalitos, es bastante bonito. Acá le preguntamos a una de estas mototaxis que vimos parqueadas que cuánto costaba el recorrido. Él nos dijo que cobran 75 mil pesos por dar el recorrido en todo el parque. Ellos funcionan como si fueran guías, los llevan a cada parte, les explican cada cosita, los llevan a la otra y así optimizan el tiempo. Estas mototaxis los van a encontrar allá afuera y les vale 75 mil pesos y les hacen el recorrido por todo el parque para que tengan en cuenta si de pronto en Winnipeg. Ya después de salir del parque jurásico, la idea era recorrer el parque, así digamos que en el orden del mapita que le muestran a uno, que más adelante les podré mostrar en el próximo video cómo funciona el mapa de la Hacienda Nápoles. Y ya era recorrer acá toda la parte de los animales, primero mirando esta parte donde habían unos caimanes o cocodrilos y después la parte de los felinos y los leones. También hay una parte con avestruces que los niños los pueden alimentar, las cabritas, que las vamos a ver también más adelante. Entonces, recuerden que el itinerario fue Parque Jurásico y ya iba a ver los animales en este primer día, después de que ya veníamos del Santorini. Entonces acá estuvimos prácticamente desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media, 5 de la tarde acá en la Hacienda Nápoles ese primer día, para que tengan en cuenta
Esta es la parte de las avestruces, aquí también pueden entrar con los niños, es como una especie de mini granja, les pueden dar comida, les venden zanahorias para que alimenten las cabras, lo mismo que las avestruces, son bastante dóciles por lo que pudimos observar y no se ve ningún percance a pesar de que esas avestruces son aves bastante grandes. Entonces esta parte de acá es buena que puedan arrimar con los niños y puedan disfrutar de este tipo de animales. Acá podemos observar, por ejemplo, esta señora como está bastante rodeada ya de animalitos, todos pidiéndole comida. Es un show bonito para los niños, para que puedan alimentar a los animalitos y se entretienen. Para que tengan en cuenta esta estación de pronto cuando vengan a la ciudad de Nápoles con los niños. Ya en esta parte del recorrido era conocer los tigres de Bengala, que de verdad que normalmente se mantienen bastante retirados, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de que nos pasaron bastante cerca, entonces los pudimos filmar. Son animales bastante bonitos y se ve que tienen bastante espacio a pesar de que están en cautiverio. Ya para la siguiente estación es la parte donde se encuentran los leones, los pumas y los leopardos. Aquí tuvimos la oportunidad también de ver al león, digamos, caminando y estuvo cerca prácticamente de la vitrina donde uno los puede observar. Entonces digamos que tuvimos suerte porque no siempre se pueden alcanzar a los animales que están cerca. Acá podemos observar la parte de los leones como tal y de los jaguares que también se dejaron ver desde bastante cerca.
finalizando la tarde después de haber observado todos estos animales, la idea era nuevamente regresar al hotel. Recuerden que estábamos todos en el hotel del bosque, que era prácticamente 20 minutos acá de la ciudad de Nápoles, y de verdad, porque mañana, o sea, en el próximo video, la idea es mostrarles lo del día extremo, es una actividad de todo el día. Ya si queremos volver nuevamente aquí al Hacienda Nápoles para el próximo día, recuerden que tenemos que volver a pagar la renta. Acá pueden ver los mototaxis que hay afuera, que la gente puede contratar para transportarse, pero de verdad que como recomendación, lo ideal si es ir en el vehículo propio, si pueden en otro vehículo, en un carro familiar. En una excursión de un día, me parece que es demasiado rápido para recorrer todo el parque y poderlo disfrutar como con calma. Y otra de las cosas es que los alimentos y las comidas adentro son bastante costosas, entonces muchas veces no justifica quedarse en el parque todo el día porque la alimentación es costosa, el transporte es costoso, para que tengan de pronto si pueden ahorrar algo, se pueden desayunar bien desayunados en el hotel, todo el día en el parque temático y vuelven a hacer un o pueden salir a almorzar, porque como les digo, si ustedes pagan el vehículo, pueden salir y pueden regresar y no tienen ningún problema, siempre y cuando se haya bien movido. Adelante, todos adelante.